Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Siguen los eventos internacionales, los eventos mundialistas en nuestra capital, Vallecaucana. Pues se nos acerca el Campeonato Mundial Junior de Ciclismo de Pista, que tendrá como sede Cali y como escenario el velódromo Alcides Nieto Patiño. Está con nosotros el licenciado, para que hablemos un poco, licenciado, como director de todo eso, Hernando Zuluaga, de lo que se avecina, de lo que nos puede contar en las últimas horas, que se han ratificado más equipos todavía para hacer presencia aquí en la ciudad de Cali. Bienvenido. Bueno, con gran sorpresa y pues nos alegró mucho que en el cierre de la inscripción que se hizo el 31 de este mes por parte de la UCI, pues llegasen a tener 46 países. Yo estuve en el Mundial del año pasado en Israel, hubo 30 países, pero subir a 16 países más es algo grandioso, lo que indica que a los países les encanta venir a Cali. Cali es un referente del ciclismo mundial y del deporte como tal, y pues es grato ver esto. Y aparte de eso, son entre acompañantes y deportistas más o menos 500 personas, pero como en algunos países están en vacaciones, muchos de ellos van a venir con sus hijos, porque son muchachos de 18 años, juveniles, y se han inscrito con nosotros varios que van a estar acá en este mundial, y yo espero que son como 300 personas más, entre familiares, periodistas, directivos, aparte de los que están registrados como tal en la UCI, y que los otros que han pedido boletería, que como es la entrada, alojamientos y con la hotelería que tenemos, o sea que va a ser algo extraordinario. Estamos hablando ya de 800 personas que van a estar prácticamente desde el 15, porque muchos países van a llegar antes a trabajar en la pista, a conocer la pista. El 20 ya son los entrenos oficiales, 20, 21 y 22, y ya del 23 al 27 ya la programación. Recordando, Carlos, que la programación para todos los aficionados, que es totalmente gratis la entrada, y la programación en la mañana, las clasificatorias comienzan a las 9 y media de la mañana, y en la tarde a las 4 y media de la tarde las finales. Como es habitual. Ya confirmando los 46 países, licenciado, ¿de qué potencias ya estamos hablando que harán presencia en la ciudad de Cali? No, las potencias son muy grandes, todos los grandes del ciclismo mundial, tanto en ruta como en pista. Estamos hablando de países que Australia, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Italia. Italia le ha trabajado mucho a la pista, tiene el récord de Filippo Ganna en las persecuciones, en el récord de la hora, en las persecuciones por equipos, y ahora en los juveniles, en el campeonato europeo de pista, hicieron un extraordinario tiempo, un tiempo que en juveniles es algo extraordinario. 3.53 en los 4.000 para unos muchachos juveniles, ese tiempo no lo hace ni la selección Colombia de mayores nuestra, indicando eso. Y en Italia encontramos a alguien muy especial, que es un joven de apellido Sierra, que es nacido en Italia pero de padres colombianos. La mamá y el papá son antioqueños, el papá se fue muy joven a Europa. Y este muchacho es una figura del ciclismo mundial, obtuvo 3 medallas de oro porque corrieron la persecución por equipos y la Madison, perdón, 2 medallas de oro, este muchacho Sierra, y pues es algo de novedoso. Hay otro hombre italiano que hizo récord en la persecución individual, 3.07 para 3.000 metros, es algo extraordinario. O sea que, y vienen corredores que tienen un renombre por su apellido, por su familiaridad. En el caso, por ejemplo, el hijo de Bradley Wiggins, que él mismo lo entrena. Y es tanto el nivel en Europa que el hijo de Bradley Wiggins fue cuarto en la persecución. No alcanzó medalla, pero seguramente va a brillar acá también. Igualmente
los asiáticos hicieron su campeonato continental y también hicieron tiempos muy extraordinarios. Tenemos de Asia cerca de unos 8 países que vienen de Asia, o sea que la verdad es que podemos decir que está asegurado el éxito de este campeonato mundial junior, después de que Colombia y el Valle y Cali haya hecho 18 copas del mundo, un mundial absoluto élite en el 2014, y ahora lo que nos faltaba hacer un campeonato mundial junior, porque estos jóvenes junior son los que usted va a ver en los Juegos Olímpicos, sobre todo en Los Ángeles, en Estados Unidos. De pronto algunos alcanzan a correr en París el próximo año, pero lo que sí estamos seguros es que el de Los Ángeles, estas van a brillar con luz propia y van a ser campeones mundiales y olímpicos, y los vamos a poder ver aquí. Como decía un amigo periodista como Jairo Chávez, decía, tome la foto ahora para que después chicané, que vea, me tomé con la foto cuando vino a Cali, el que ahora es campeón olímpico. Y así va a ser, a pesar de la juventud de todos estos ciclistas, vamos a tener los futuros campeones de olímpicos. Licenciado, y en cuanto a Colombia, ¿qué figuras vamos a tener en los jóvenes de nuestro país? Sí, Colombia viene con un equipo importante, viene ya uno que fue medalla de plata en Israel, yo lo puedo acompañar, estuve con él, Francisco Jaramillo, que fue segundo en la velocidad. Esperamos pues que lo haga muy bien, y una niña colombiana del Palmira y del Valle del Cauca, que está siendo protagonista en los eventos panamericanos como en Paraguay, ahora en el campeonato nacional de pista, Natalia Martínez, tenemos una gran esperanza con ella. Y pues esperar cómo se presenta el nivel, porque la verdad es que nos preocupa en el sentido de que no es fácil ganar medalla para Colombia ni estar en el podio con lo que vimos de los campeonatos asiáticos europeos, y aparte de eso no hemos visto ni tenemos cifras de los australianos y los de Nueva Zelanda, que vienen en gran cantidad. La verdad es que todo esto lo vamos a poder ver gracias al apoyo que hemos tenido de la doctora Clara Luz Roldán con el programa Valle Invencible, igualmente Intervalle con la doctora Faisuri Dorado, con el programa Valle Oro Puro, el Ministerio del Deporte, igualmente la Secretaría de Deportes de Cali, que tiene el escenario, igualmente el apoyo que tenemos de la Federación Colombiana de Ciclismo, el doctor Mauricio Vargas, su presidente, y por supuesto el trabajo de la liga en cabeza de Diego Puerta como su presidente. Qué bueno, el espectáculo está garantizado. Entonces recordemos, licenciado, ya para la despedida y la invitación suya para que se hagan presentes en el velódromo Alcides Nieto Patiño, los días, los horarios. Bueno, invitar a todo el público de Cali, del Valle, de Colombia y del mundo, porque sé que hoy en día todo esto es globalizado, a que asistan del 23 al 27 al velódromo Alcides Nieto Patiño, con horarios en la mañana de 9:30 y en la tarde de 4:30, de miércoles a domingo, 5 días de ciclismo puro, totalmente gratis. Las boletas son gratis, las vamos a estar entregando en el mismo velódromo, en Intervalle, en la Secretaría de Deportes, en los hoteles oficiales que son el Inter, el Dan, el Sheraton, el San Fernando, el Torca, el Cosmos, que son los hoteles oficiales. Ahí también vamos a tener boletería para que el público pueda entrar a ver este espectáculo único e inigualable. No se lo pueden perder, licenciado, muchísimas gracias. Es la invitación para que acudan a este bonito evento mundial de ciclismo de pista junior aquí en la ciudad de Cali. Las noticias positivas del ciclismo en Logros para Contar.